tus ojos misericordiosos. Los siete dolores a María Santísima. Rogativa a nuestra Madre por el cese de la pandemia. Amigos, sean todos bienvenidos a la segunda entrega de este especial que hemos dedicado a la Santísima Virgen en su advocación de dolores en honor a esa festividad de los siete dolores de María Santísima, y que hoy pues es nuestro segundo especial, nuestra segunda entrega de esta serie de siete programas que llevaremos a ustedes a través de las diferentes plataformas digitales, y hoy desde acá del Templo de Santo Domingo compartiendo con María Santísima de Dolores de este templo de la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de la Buena Muerte. Así que sean bienvenidos, disfruten este segundo programa donde conoceremos un poco de cómo se ha vivido este tiempo acá en la Asociación de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y de María Santísima de los Dolores. Conoceremos un poco de esa historia también que se tiene en este templo y por supuesto compartiremos su marcha oficial y también será el rezo del segundo dolor de este septenario dedicado a María Santísima. Nosotros exactamente nos quedamos a 14 horas de salir. Ya teníamos preparado, las andas ya estaban aquí dentro de la basílica. Es más, si se van a la otra nave, todavía están ahí. Hemos ido desarmando poco a poco el adorno, pero sí fue un balde de agua fría. Un día antes, pues nos enteramos que había salido un caso, ¿verdad? Que fue viernes. Y pues el presidente dijo, pues tenemos libertad todavía de salir. Nos seguimos preparando porque en realidad teníamos todo ya al 100%. Pues. Lo único que nos hacía falta era subir las imágenes a las andas. Fue un golpe bastante duro. Ahora a las 4 de la tarde pues nos dan la mala noticia. Y lo primero que hicimos, pues pasaron un par de horas tal vez. A las 6 de la tarde tuvimos una reunión ya general con todos los asociados que estaban aquí, que estaban trabajando en todas las áreas, desde adorno, desde mayordomía, desde las personas de inscripciones, inspectoría y todo eso. Y tuvimos una reunión arriba en nuestro salón. Y pues ahí lo primero que hicimos pues fue agradecerle a Dios la oportunidad de trabajar. Luego pues hicimos varias oraciones. Pues di unas palabras ahí de aliento y tal vez para hacer ver que la decisión que nos mandó Dios a nosotros, la decisión que Él tomó de que no saliéramos, pues era por algo, ¿verdad? Luego, pues inmediatamente después de la oración y de esa plática, pues tuvimos una procesión interna, que fue privada solo con asociados. Las imágenes ya estaban revestidas para el tercer domingo. Si armamos dos andas que teníamos ahí, las adornamos con flores, les pusimos iluminación en cuestión de una hora todo. Subimos las imágenes, hicimos una procesión interna en donde terminó y todo culminó con media hora de adoración al Santísimo. Luego de eso, pues cada quien ya se retiró a sus casas y pues así hemos estado. Actualmente nos hemos mantenido activos, no solo a nivel redes sociales, sino que también internamente. Hemos tenido pláticas cada cierto tiempo con las comisiones que tenemos dentro de la asociación, y esto lo que hace es de que nos mantiene unidos, ¿verdad? Que esa es la parte más importante, escuchando también las aflicciones que tienen ellos, porque lastimosamente muchos perdieron su trabajo, otros pues familiares que se enfermaron. Gracias a Dios pues en la asociación no han habido enfermos de COVID, más creemos que es parte de que se han cuidado mucho. Sí, en las redes pues nos mantenemos activos para todos los devotos y devotas de nuestras sagradas imágenes, y creo que ese es el
paso que nos toca dar. Creo que ahorita todo revolucionó a una era más digital y creo que la reflexión que nos hace eso es de que como cristianos deberíamos de ser más unidos. Creo que ahora es el momento en que las hermandades más unidas estamos, porque a todos nos pasó, ¿verdad? El Calvario salió, pero su sepultado ya no pudo salir. La Reco igual. O sea, hay muchas hermandades que nos quedamos sin salir, pero creo que lo que hizo Dios es hacernos más fuertes. Nos da la esperanza de ver que todo puede cambiar, pero para cambiar primero tenemos que cambiar nosotros. Cambiar de corazón, unirnos y que todos los que somos devotos de las Sagradas Imágenes, pues demos un paso más para cambiar, para entregarle todo a Dios y hacer las cosas de corazón. Con la Santísima Virgen, cuando decidimos que salieran andas separadas, pues fue un gran trabajo, porque como asociación estamos acostumbrados a saber cómo manejar, por así decirlo, una procesión con Jesús. Pero con la Santísima Virgen, pues ya cambió todo. Sí teníamos planeados que ella saliera adelante de Jesús, por muchas razones, pero una de las más importantes es de que, como por ser imagen nueva, hay que darla a conocer. Y mucha gente se acerca a nosotros por Jesús, pero ahora que está María Santísima, pues creo que es la oportunidad de que todos nos unamos y empecemos a amar más a la Virgen, ¿verdad? Lo veo desde ese punto, porque antes éramos solo con Jesús, ahora estamos con una imagen nueva, porque apenas tiene un poco más de un año, pero se ha ganado los corazones de muchas devotas y devotos. Es increíble la evolución que nosotros hemos visto con la imagen de María Santísima. Para septiembre, pues es un honor para nosotros que pues este segundo septiembre para María Santísima, pues tenemos una serie de actividades, todos guardando siempre el distanciamiento. Va a ser algo privado, va a ser algo transmitido en nuestras redes, y básicamente pues es su primera velación. A partir de este año, todos los primeros fines de semana de septiembre de aquí en adelante, pues van a ser para María Santísima de Dolores del Templo de Santo Domingo. Este año pues tenemos preparado el sábado 19, va a ser la velación de María Santísima. Tenemos preparado una misa a mediodía. Luego a las 4 de la tarde tenemos el rezo del septenario con María Santísima de Dolores. Y a las 8 de la noche pues vamos a estar transmitiendo su altar de velación con ella. Vamos a poner marchas de fondo y vamos a tener pues rezos también durante ese tiempo. Eso es tal vez a nivel en vivo que se va a trabajar por medio de las redes, pero también algo que nos caracteriza como asociación es que nosotros realizamos videos medio especiales, y sí, durante esas fechas y específicamente el sábado 19, pues vamos a tener un video que lo que queremos mostrar es el amor y la devoción que tienen los devotos y devotas hacia las imágenes de Virgen de Dolores, no en específicamente a la nuestra, sí parte de la nuestra, pero también a todo el resto de imágenes, ya en sí como la advocación de Dolores. Ahora los dejamos con la marcha oficial de María Santísima de Dolores del Templo de Santo Domingo, que es el Ave María de Schubert.
Interesante conocer esos detalles de cómo se ha vivido esta época de la pandemia del COVID-19 acá en el Templo de Santo Domingo, especialmente con la Asociación de Jesús Nazareno de la Buena Muerte, desde ese momento, ese día que se cancelaron todos los cortejos procesionales justo unas horas antes de salir de ese templo, el cortejo de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y la Santísima Virgen de Dolores. Ahora es el momento más especial y más importante de este especial, de cada entrega que hemos tenido y que tendremos a lo largo de estos 7 días y este septenario, y es el rezo del dolor correspondiente a este día, el segundo día a cargo del encargado general, del presidente de esta asociación, Javier Barrios. Así que meditemos en este segundo dolor de la Santísima Virgen en este segundo día del septenario. Rezo de los 7 dolores a Nuestra Santísima Madre, por intención de los ancianos de Guatemala y el mundo entero. Virgen de Dolores, Señora y Madre mía, veo en tu bello sereno rostro dolor, aflicción y amargura, y en tus grandes y lindos ojos lágrimas de amor y de dolor supremo. Una espada de dolor atraviesa tu alma. Intercede por mí y todos tus devotos, para que nuestra mente se ilustre, nuestra voluntad se fortalezca y nuestro corazón se encienda al meditar en este septenario sagrado los dolores de tu alma y corazón. Alcánzame del Señor las gracias necesarias y suficientes para esta vida y la gloria del cielo. Amén. Día segundo. Huida a Egipto. Después que salieron los reyes magos de Jerusalén, el ángel del Señor se apareció en sueños al Señor San José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te lo indique». Caramba, salir huyendo de noche a un lugar extranjero tan distante, con grandes y graves peligros en el camino, ¿por qué? Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¡Qué barbaridad! El Señor San José se levantó inmediatamente, tomó al niño y a la madre del niño. Se fue a Egipto de noche, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por boca de su profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes, al verse burlado de los magos, se encolerizó de sobremanera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todas las comarcas, de 2 años para abajo, conforme al tiempo de la aparición de la estrella que había averiguado de los magos. Virgen Madre, una espada de dolor atravesó tu alma. Estás preocupada, Señora. Más que preocupada, estás angustiada por lo que les pueda suceder en el camino. Y tienes razón, tienes mucho temor. Herodes quiere matar al niño. Admiro tu plena y total confianza en Dios nuestro Padre. Enséñame a tener fortaleza de espíritu ante las dificultades y contratiempos de mi vida. Que se haga siempre y en toda la santísima voluntad de Dios. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, que se haga la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
he considerado los dolores y angustias de tu corazón. Acepta, Madre de Dios, ser mi corredentora y mi madre. Virgen Madre, alcánzame la gracia de Dios, para que mi corazón, purificado de faltas y pecados, mediante la confesión sacramental, se una al tuyo y al corazón de Jesús, hermano mío, para experimentar en mí mismo los dolores internos de su corazón, desagraviarle, adorándolo, los días de mi existencia humana. Amén.